También Damián y el Toyo, además de Susy Díaz, también estarían envueltos en un caso de extorsión. Adelante. Ayúdenme. Ayúdenme, déjenme vivir en paz, ayúdenme a vivir lo que me queda, lo poquito que me queda. Teme por su vida. Monique Pardo viene recibiendo amenazas de muerte por llamadas y mensajes de texto. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? 24 horas te queda. Ya. Sé valiente ahora y di quién eres, pues. Acá la policía no existe. Dame 1000 nomás y no te hago nada. ¿Que te dé qué? 1000 soles y no te hago nada. Logramos registrar una de las llamadas justo cuando la artista estaba denunciando el hecho en la comisaría del INSE. 1000 soles vale mi vida, ¿no? Mi vida vale más de la que la de tu madre. Ya te voy a dar media hora para que lo piense, ya te vuelvo a llamar. Ya te voy a dar media hora de vida, ya. Si no cancelas, te mueres. Todo empezó hace unas semanas atrás cuando le pidieron $1 millón. Ahora la han amenazado con quemarla viva dentro de su casa. Si no pago hasta el domingo, pues me van a volar mi casa con una granada. Me están pidiendo que pague lo que debo. Yo no le debo a nadie nada. Jamás pediría a este tipo de gente. Ellos han averiguado por el más 57. Un número del extranjero. El número de Colombia. La policía ya tiene el registro de todas las amenazas contra Monique Pardo y viene investigando para dar con los responsables. ¿Cómo tiene mi número? Susilla me lo dio. ¿Ella te dijo que me mataras? Sí. Supuestamente el sicario me confesó que había una mujer que me quería ver muerta, que me odiaba, que me iban a llevar 2 sobres con las pruebas. Señala que todo esto repercute seriamente en su delicado estado de salud física y mental. No tengan miedo de denunciar, denuncien. Yo no tengo miedo de amanecer muerta. Ya estoy muerta ya, hace 3 años. Tuve un accidente muy grave que me dañó en un reality de la señora Valcárcel. Autoridades, empresarios e incluso artistas. Lamentablemente los hechos de extorsión continúan y nadie parece estar a salvo. Bueno, difícil situación la que está viviendo Monique Pardo. Le piden 1000 soles en media hora, si no te matamos. ¿Qué fue lo que dijo ella? Vamos a verlo. A ver, señor director, ¿qué fue lo que dijo Monique? Susilla me lo dio. ¿A ella te dijo que me mataras? Sí. ¿Cómo tienes mi número? Susilla me lo dio. ¿A ella te dijo que me mataras? Sí. A ver, bueno, yo esta situación no, de que Susy Díaz me manda. Sí, dice Susy Díaz, pero yo, es decir, dudamos de toda esta situación, ¿no? De que Susy Díaz la quiera mandar matar a Monique sabiendo que Monique puede presentar a todos estos audios como prueba, ¿no? Así que yo lo dudo. Yo dudo que esté diciendo la verdad la persona esa del audio, ¿no? Es, yo pienso que ellos quieren sacarle dinero así, en realidad, por en como estos sea, ¿no? Están utilizando muchas argucias, muchos temas a veces muy personales que uno dice que termina creyendo la situación, porque claro, te hacen un reglaje, saben dónde vives, qué haces, qué no haces, pero ya el de meter personas públicas, yo la verdad pienso también lo mismo que Kuro, o sea, Susy Díaz, sí, pues, a cuenta de que tantos años que la conocemos enviar a matar a una persona. Pues, escuchan también en el medio todo lo que nos ocurre y de repente, bueno, más allá de enemigos o amigos que tengamos, no lo sé, X, pero más allá de esto, pensarán que los artistas pues ganamos un montón de plata, ¿no? Y no es así, a veces también podemos estar del día a día, ellos no lo saben. Así es, así que bueno, deseamos toda la suerte a Monique Pardo, que se solucione este tema y que las autoridades de la comisaría del INSE la ayuden a arreglar esa situación, pero esa cosa de que Susy Díaz no tiene nada que ver ahí, lo puedo asegurar. Pero bueno.